por favor. La próxima víctima. Está emocionadísimo. Mira, ¿eres piloto o maquinista? Piloto. Mira, dice que los pilotos son creídos. Ey, para nada, pero tiene razón. Mira, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristian Hernández. Mira, escucha, ¿qué es lo que más extrañaste cuando te embarcaste? Nada. ¿No extrañaste nada? ¿En el buque había puros tipos o había mujeres? No, había mujeres. Mira, pero en el camarote habían puros tipos contigo, no, mujeres. No, se ha pegado. ¿Qué era? ¿Mujeres? Mira, hasta la cámara se mojó. Seca de irle el lente. El lente se mojó. Se emocionó por lo que dijo Jefferson. No. Mira, Jefferson, ¿qué fue lo que más extrañaste cuando estabas embarcado? ¿Lo que más extrañé? Lo que más extrañaste. Que no sea tu mamá. Que no sea mi mamá. Ajá. Que no sea mi esposa. Ajá. Oh. Una cerveza. Así es. Indudablemente. Un trago de ron, una cerveza, indudablemente. Ana, mira, y no te mareaste en ese buque, no vomitaste, nada. Nada que ver. Todo un mero macho. Todo como un maquinista. Todo un maquinista. Mira, ¿quiénes son mejores, los maquinistas o pilotos? No, los maquinistas forever, por siempre. Forever por siempre. Claro, mira, échate un bailecito ahí del acerje, pues. Si nos vamos a argumentos propios, podría decir que los pilotos, porque esa fue la mención que escogí. Pero es como se había dicho, un buque no navega si no tiene un maquinista, y un maquinista no puede navegar si no tiene su respectivo piloto. ¿En el buque habían puros tipos o había mujeres también en ese buque? Puros caballeros. ¿Puros caballeros? ¿Y con cuántos compartías el camarote? Con ninguno. Ajá. Nos encontramos con estos graduandos el día de hoy que lucharon. Bueno, eso vieron los mil y un obstáculos para llegar el día de hoy. Ok, la siguiente pregunta es, ¿tú eres maquinista o piloto? Maquinista. ¿Maquinista o piloto? Piloto. Ay, aquí tengo, ajá. Ve la diferencia. Ya va. ¿Quién es mejor, los maquinistas o pilotos? El marino mercante en general. ¿Qué mejor, los maquinistas o pilotos? Son dos piezas fundamentales a bordo. ¡Ah! ¿En el buque había muchas féminas o habían tipos? Masculino. ¿Habían puros tipos? Mira, pero en el camarote, ¿tú con cuántos tipos estás en el camarote? Dormía con puras mujeres, exclusivamente. Pregúntame. Mira, yo fui su compañera de camarote. ¡Ay, Dios mío! Un caballero. ¿Grande o pequeño? La cama. ¿Grande o pequeño? Desde el día 1 al 365, un señor, mi amigo, me escuchó las lágrimas. Y hasta el día de hoy, desde el primer semestre y velero, y se gradúa conmigo. Eso es correcto. Mira, ¿pero tú eres piloto o maquinista? ¡Piloto! ¡100%! Mira, ¿pero qué es mejor, piloto o maquinista? ¡Piloto! Bueno, ya va. Eso es una disputa recha. Porque los maquinistas, coño, los maquinistas se llevan mi corazón, pues, ¿qué voy a hacer? Te pagaron, ¿verdad? ¿Te pagaron para que...? Para nada, no, para nada. No extrañaba a nadie, eso es mentira. Ni Alex. Nada. Ella, una mujer seria. Claro que sí. Regia. Sigue tu rumba. Más nada. Este ya se quitó la corbata y dijo, no puedo más. Me estoy ahogando. Es que no se puede. ¿Piloto o maquinista? Piloto, siempre. Piloto, ay, señor. Mira, pero hay aquí un conflicto entre los pilotos y maquinistas. ¿Cómo es eso? Bueno, es que ellos piensan que uno no puede vivir sin ellos, pero sí se puede. Sí se puede. Mira, escucha, en el buque donde estaba, ¿habían puros tipos o habían mujeres? Puro tipo. ¿Y cuántos compartían el camarote contigo? Uno. ¡Ay! ¿Y tú lo arropabas a él o él te arropaba a ti? Yo a él, vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, te dejé entera! Ajá, ¿cómo te sientes este día? Chévere. ¿Feliz y contento?
extasiado de felicidad. Así es, sigue disfrutando, puede echar un baile ahí, echar un baile ahí. Y aquí tengo a la sirenita. ¡Ay, su madre! No, mami, Karol G de Guatire me dicen a mí. ¡Ah, Karol G! No, no, perdón. Por favor. Tenemos a Karol G. De Guatire, de Guatire. Ah, Karol G de Guatire. Claro, G. Mira, mira, pero cántame una canción de Karol G, pues. Coño, mami, ¿cuál es? Ya va, espérate. No, chamo, ahorita no me acuerdo. Una de Karol G. Ella está ahí disfrutando su graduación. Mira, pero tú eres piloto o maquinista. No, piloto, mi amor, lo mejor de esta vida, mira. Aquí se pusieron de acuerdo de traerme todos pilotos, todos pilotos. Mis compañeros y que mira esta bicha. Mira, ¿qué fue lo que más extrañaste cuando te embarcaste? Coño, la rutina, chama, la verdad. ¿La rutina? Claro, porque uno se siente aquí como que, ay, ¿qué hago? Verdaderamente. Bueno, y aquí tienes que hacer rumbear parejo. Ah, no, pues claro. Pero trabajo el lunes, mami, eso no es de gratis. Sigue disfrutando. Dale, Karol G, dale, Karol.